En Japón cada año son las famosas Fukuro que van a ser para primero de abril. Están abiertas las famosas bolsas. Bolsas sorpresas. Es otra casa de segunda. Las famosas bolsas de Año Nuevo. Ya todo personalizado. Los Tortu Ninjas. El precio como $240 aproximadamente. Los de aquí. Nunca anime tomé. Para el día primero abrir las famosas bolsas. ¿Qué será que será lo necesario? Los famosos caballeros del zodiaco combinado con Dragon Ball. Estos sí son caritos, ¿no? Casi $160 aproximadamente. Así ponen los sin caja, con caja, sin caja. Los famosos oscuros de la suerte también, 12.000 yenes. Todo lo que hay en esta caja, en esta bolsa, diré 10.000 yenes. Muchas novedades, todo lo que son One Piece, son los famosos K-Pop. Gran variedad de cosas. Las famosas Lolo también. Toda la gente viene a vender sus cosas y acá ya lo revenden, ¿no? Gran variedad de Lolo.
chistoso. Este anime está de moda en Japón, por eso que hay gran variedad de cosas. Nezuko, edición de Dragon Ball Z. Eso está, cantidad de Nezuko. Wow, sección de las famosas bolsas, todas de One Piece. Kamen Riders. Wow. Dragon Ball. Más bolsas acá. Encontramos el PlayStation 5. ¿Ves? Con los mandos. Opciones de carro de los de Disney. $16, $11, $16. Son carros de colección. Puros kickbox de Disney. Spider-Man. Los Legos. Ahí también vienen repuestos, ¿sí? ¿Verdad? Repuestos de Legos. Pokémones. Todas son piezas de colección que acá venden a vender y acá lo revenden, ¿no? Hay precios baratos, precios caros, felicitos. Más colecciones de Pokémon. Acá lo venden $3, $5. Colecciones de Disney, Mickey, Dumbo, Vagabundo, Dragon Ball en estatua, $40. $110. La saga de Dragon Ball. Para los fanáticos de Dragon Ball, unidades a tuyas. De las bolsas sorpresas, pero no se sabe qué cosa hay ahí. Al azar. Las estatuillas también. La pantera. Los Avengers. Benin. Universal Studio. E.T. La máscara de Jason. $180, ¿pasa? El Juego de Tronos. El payaso. Wow.
samuráis de pleito. Como $500 el samurái de pleito. Carito, ¿no? Un clásico. Para los fanáticos de Monster Hunter World. Pequeño carito, carito, ¿no? $58 aproximadamente. Arriba también hay. Mayormente así son las tiendas de segunda, de juegos. Hay precios baratos, hay precios caros, hay diversidad de cosas, ¿no? En la sección de los Dragon Ball. Wow, este Dragon Ball, $100. Un poquito feíta, ¿no? Pero hay diversidades. Mayormente los que están sin caja cuestan regularmente barato, ¿no? Lo que están en caja sigue sí, regular, ¿no? ¿Ves? Casi como $400. Está el mono, como $150,000. Esto está casi ciento como $120 aproximadamente. Fanáticos de One Piece. One Piece. Coco Carioca también. Va a tener $50, $80, $30, $40. Variedad de pesos. Precios. Así son las tiendas de segunda aquí en Japón. Lo que es cuestión de juguetes, cosas de modernidad, cosas de juguetes. Así son las. Cada pasadizo tiene su sección. También tiene una sección de artefactos. Artefactos. Diversidad de cosas. También hay cámaras. Están las famosas bolsas de fin de año. ¿Ves? No se sabe qué cosa hay acá. Valorizado en $50. Valorizado en $500 de One Piece. Todo este seto, $50. Otra bolsa, $30 de One Piece. Dragon Ball, lo mismo. Son las bolsas sorpresas. No se sabe qué cosa hay. Así son las bolsas de fin de año aquí en Japón. Bueno, bueno, vamos terminando el video por aquí. Un poco de lo que es la tienda de segunda en Japón. Estos son los muñecos del momento ahora. Qué diversidad. Coleccionista. Son un poco caros porque está ahorita el boom aquí en Japón. Este anime de Kimetsu. Bueno, bueno, nos vamos despidiendo. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.